Estamos con Luis Ollera, presidente del grupo Bautec. Bueno, Luis, bienvenido aquí al stand de Comedios y contanos qué han venido a hacer aquí a esta Expo Somos Industria. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a poder participar acá en el programa. Bueno, vinimos hablando en serio, porque un poco vinimos a pasear, pero la realidad es, nosotros como grupo económico que tenemos varias empresas, todas ligadas a la construcción, Bautec como empresa constructora, Bautec en la especialidad de pisos industriales, CMP Estructuras en el diseño, fabricación y montajes de estructuras metálicas para medianas y grandes obras, y Parque Industrial Los Libertadores, un desarrollo en la ciudad de Campana, importante, de casi 500 hectáreas. Todos están hermanados entre sí, y bueno, nosotros acá en esta expo tenemos que estar presentes por lo que significa el Parque Industrial Los Libertadores para la red de parques y por lo que significa Bautec como empresa líder en el mercado, en la construcción de grandes obras para centros logísticos. Luis, quiero que vamos a focalizarnos primero un poco en Bautec y después vamos a hablar del Parque Los Libertadores. Contame en este momento qué está haciendo Bautec. Vi que tienen a Nini, pero contanos un poco todas las obras que están en curso en este contexto, ¿no? Bueno, en este momento tuvimos la precaución, porque veíamos un año electoral complicado sobre el fin del año pasado. Sí. Estoqueamos una cantidad de obras importantes, sabiendo que el año electoral es un año en general complicado. Este fue especialmente complicado y se está profundizando cada vez más, producto de la gran incertidumbre electoral que todos sabemos que existe, y no vemos que haya un horizonte de despeje del mercado hasta marzo, abril del próximo año. Nosotros en ese contexto, hoy estamos ejecutando obras muy importantes. La más importante que estamos ejecutando en este momento es un gran centro de logística y supermercado mayorista en la localidad Moreno para la firma Nini. Son 60.000 metros cuadrados aproximadamente, con un edificio de casi 10.000 metros totalmente inteligente. Una obra realmente emblemática para la industria de la logística y de la distribución mayorista. Esa obra tenemos un horizonte de terminación recién para febrero o marzo del próximo año. Estamos ejecutando obras para Papelera del Plata en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Estamos con diferentes proyectos de distinta magnitud en el Parque Industrial Pilar, en la zona de Campana, en el mismo Parque Industrial que estamos ejecutando obras. Es decir, tenemos una cartera de obras más o menos importante. Vemos con preocupación que el stock va disminuyendo y no entran nuevas obras, pero es lo que le está pasando al mercado en general. Es decir, la rueda se va enlenteciendo. Claro, las inversiones están prácticamente paralizadas y a la espera de las definiciones electorales. Entendemos, porque siempre fue así, el país no se va a parar, así que gane quien gane, entendemos que va a empezar a moverse nuevamente. Y nosotros como empresarios lo que tenemos que hacer, gane de un lado, gane del otro, no tomar una participación por un partido en particular, sino adaptarnos al que venga. Como siempre. Contanos, Luis, un poco el Parque Los Libertadores, que ya lo lanzaron, si no me equivoco, hace dos expos, ¿no? Sí. ¿Cómo está? ¿En qué etapa está? ¿Cómo la venta de los lotes, cómo viene? Bueno, en cuanto al Parque Industrial, la verdad es un proyecto muy grande, muy interesante, es un gran desafío. Tenemos muy avanzado las obras. El parque tiene casi 500 hectáreas, la hemos dividido en cuatro etapas. Una son tres etapas del Parque Industrial propiamente dicha, de 130 hectáreas cada una, que estamos ahora terminando la primera, y otro sector que es un área comercial para un futuro emprendimiento comercial sobre la Ruta 9. La gran ventaja... ¿De oficinas o de locales? No, en general está previsto un centro comercial, hoteles, estación de servicio. Es decir, que el proyecto es muy ambicioso. Primero tenemos que motorizar el Parque Industrial, que estamos ya en las etapas finales de su,
de su construcción y habilitación. La gran ventaja que tiene este parque es la ubicación, es una ubicación logística que entendemos que es de las mejores que hay en el país, porque estamos en Campana, sobre la Ruta 9, con acceso directo desde la Ruta 9 Panamericana, y sobre Ruta 6 con acceso directo desde Ruta 6. Entonces, la fluidez de ingreso y egreso a este parque va a ser enorme, y a su vez hay un camino interior que une las entradas de Ruta 6 con la Ruta 9. Así que, ¿a cuánto están vendiendo los lotes, Luis? ¿A cuánto? ¿A cuánto del metro cuadrado? ¿Cómo los venden los lotes? Nosotros ahora tenemos una lista de precios que varía de acuerdo al tamaño del lote y a la ubicación, que puede andar entre los 45, 50 dólares a 80, 85, pero hoy lo estamos ofreciendo, y por efecto de PIBA y unos días más, a un dólar de 46 pesos, que es el dólar previo a las PASO. Nosotros hemos vendido muchos lotes de preventa. Por supuesto que desde la situación conflictiva que está viendo el país, las ventas se han enfriado. Son preventas que es como un anticipo y cuotas, pero entendemos que nuevamente va a haber actividad en cuanto a la situación se normalice un poco. ¿Podés contar alguna empresa que ya haya comprado? Sí, compraron varias empresas. Hay un grupo importante logístico de origen irlandés, que se llama Munster, compró cerca de 80.000 metros cuadrados. Después está Grupo Daxa, que compró 15.000 metros cuadrados. Después hay una firma ACE, que compró 7.500 metros cuadrados. Después, no recuerdo ahora bien los nombres, pero hay 8 o 10 lotes más del orden entre 7, 10 mil y 15 mil metros que se han vendido. Tenemos vendidos un total de 150 mil metros cuadrados. Buenísimo, Luis. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estabas muy corriendo, mucho. Es un gusto. Aparte a vos, Lorena, te conozco hace años, así que es un gusto que nos encontremos, Luis, que nos hemos reencontrado después de tantos años. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.